concentración de los cuadros. Delgado en el arco. Perlaza. Figueroa. Páez. Valencia. Klinger. Villafuerte. Párraga. Tenorio. Quiñones. Nieves. El mismo equipo que anticipamos durante ese pequeño foro que tuvimos ahí en el set improvisado Los Camarines. Juega un 4-3-3 Ecuador. Oven cantando la formación de Chile. Garrido. Figueroa. René Valenzuela. Vigorra. Manuel Rojas. Rivas. Yáñez. Castex. Caselli. Y Gustavo Mosco. Por iniciarse el encuentro y los relatos quedarán a cargo de Sergio Silva. Muchas gracias, Julio. Ya ven ustedes, amigos, ahí Carlos Caselli. Tendríamos que decir que todos los muchachos recibieron el aplauso cariñoso. Aquí ya no hubo cuestión de clubes. Pero sin embargo, habría que decir que tanto Figueroa como Yáñez se llevaron los aplausos más gordos. Ahí está, la selección de Ecuador, con Delgado, Perlaza, Figueroa, Páez, Valencia, Párraga, Klinger, Villafuerte, Tenorio, Quiñones y Nieves. Ahí está el señor Hover en el medio de esos señores. El señor Hover, correctísimo entrenador uruguayo, ex crack de la Celeste. De derecha a izquierda el conjunto de Chile en la primera fracción. Árbitro Aristizábal de Colombia. Sergio. Orlando Sánchez y Octavo Sierra. Hay una información, adelante. No, para decir que estamos listos ya en el sector sur para colaborar con su relato. Muchas gracias, me imaginaba. En estos momentos, queridos amigos, va a mover la pelota el trío central chileno. Ojalá que no lo hagan más durante este partido. Castex está con el balón en estos instantes. Va a comenzar el match tan esperado por la afición. Usted está sintonizando un gran programa deportivo en Televisión Universidad Católica de Chile. 20 está Castex, con el 9 está Carlos Caselli. Carlos Rivas es el que ha movilizado la pelota para que corra Vigorra. No se asustan, todavía no comienza el partido. Solamente para calentar los músculos, para no quedarse estático durante tanto rato. Lo de costumbre, solicitando los linemen y también el árbitro a la gente que por favor no vaya a sobrepasar la raya de contención. Así es, gente muy simpática como observaron ustedes en los primeros instantes de esta transmisión, son estos árbitros y guardalíneas colombianos. La terna es colombiana, dirige el señor Gilberto Aristizábal. Colaboran como guardalíneas Sánchez y Sierra, don Orlando y don Octavio. A comenzar. Buena suerte, Chile. Un solo grito, amigos, cuando comenzó el partido. Lleva bien el balón en estos momentos el jugador Villafuerte. Movilizar ya el defensa, el arquero Delgado. Figueroa.
curioso, tenemos un Figueroa por lado y son defensas centrales. Ahí está Figueroa. Parcial el rechazo. Bien el pase de Rojas. Mucha voltereta se dio al defensa del conjunto ecuatoriano Perlaza al chocar con Caselli, y el árbitro marca lo que corresponde. Desde luego, el lanzamiento libre para Ecuador. Un minuto de iniciado el encuentro. Universidad Católica de Chile Televisión. Delgado. Ustedes habrán notado ya en este partido y en los anteriores la numeración un tanto extraña. Es que están inscriptos por orden alfabético a los hombres de ambos conjuntos. Se marca el foul de Párraga. Rivas. Perlaza. 0-0, recién comienza el match. Hay foul en contra del puntero Tenorio. Tenorio se sorprende porque el árbitro ha dado lateral y quita Rojas el balón. Castec. Son los primeros instantes de un encuentro muy disputado por lo demás. Ambos jugadores fueron con la pierna en alto en procura de la pelota. El árbitro pide el balón, ha dado tiro libre indirecto para Chile. La mano en alto del árbitro Aristizábal indica que el tiro es indirecto. El hombre que está ahí es Valenzuela. También Rojas. Es una buena posición para Valenzuela, que remata muy fuerte. También para Rojas, que domina bien la izquierda. El árbitro solicita la barrera que se retrase un tanto. Viene el tiro indirecto. Rojas para Valenzuela. ¡Qué gran jugada! El balón rebotó en la barrera. Corner. Primer lanzamiento de esquina del partido. Rojas para el lanzamiento de esquina. Figueroa se ha adelantado al área. Va para Figueroa. Se mete Figueroa. Quita el otro Figueroa y ahí se va, en definitiva, nuevamente el nuestro dominando el balón frente a la tribuna oficial. Elías. Tenorio. Quiñones ahí con su gran corpulencia ha dejado atrás a la defensa. Cayó solo Quiñones ahora. Perdió pie Quiñones, quitó en buena forma a Valenzuela. Rivas, qué gran cambio de juego de Rivas para Yáñez. Atención, domina Yáñez, se acomoda, se da media vuelta. Peligro, Yáñez. Milagrosamente, cuando parecía que se batía el arco, surgió Páez y rebotó el balón en el defensa. Primera intervención de Delgado ante el golpe de cabeza hacia atrás por parte de Castec. Vamos a la repetición. A veces se acomoda con la mano, como reclaman. Sí, claramente se acomodó con la mano izquierda el jugador Yáñez en esta acción. Por eso reclamaban tanto los ecuatorianos. De cualquier forma, qué emoción en el arco norte donde está Delgado. Veamos la situación desde otro sector. Vamos, hagámosla correr. Se nos detuvo un poquito la máquina. Ahí sí. Esa fue una situación de riesgo. La primera está atacando a Chile. Vamos en directo. El hombre que se incorporaba es Castec. Estamos en 5 minutos 15, primer tiempo. Castec. Hábil dribbling, puede lanzar. 5 minutos 15 segundos. Ataca Chile conforme a esta planificación ofensiva en que no hay volante de contención. Chile está jugando con 4 atacantes netos y 2 volantes ofensivos, como son Rojas y Rivas habitualmente. Tanto es así que Rivas está actuando en una posición que no le es habitual.
la posición de bombaleo de Dubó. ¿Por qué? Porque se presume que se va a jugar de preferencia en campo ecuatoriano. Y ahí Rivas se desempeña bien. Es un 4-2-4 neto el de Chile, con un 4-3-3 neto el de Ecuador. Universidad Católica de Chile Televisión. El marcador, Chile 0, Ecuador 0, a los 6 minutos del primer tiempo. La tercera llega donde los demás quisieran llegar. Por eso es primera, de todas maneras. Mucho entusiasmo en el público que repleta el Estadio Nacional de Santiago. Debe haber aproximadamente unas 80.000 personas. Foul. Se marcó de inmediato el foul de Figueroa en contra de Caste. Para el tiro libre estará Manuel Rojas. Rivas. Garrido se ha adelantado allí por la derecha. Muy bien bloqueado Yáñez atrás por la defensa. Luchaba conjuntamente con Páez. Y el balón ha sido impulsado por el ecuatoriano al córner. Siete minutos, 0-0. Rojas otra vez para el córner. Rivas. Lateral para Chile frente a la tribuna popular, Garrido. Y todo bien, Páez. El saque fue de Valenzuela, el árbitro estimó foul. Y tiro libre que favorece a Ecuador. No tienen prisa los jugadores ecuatorianos, ellos tratan de enfriar el partido, como se dice en jerga futbolística, a pesar de que el empate no les sirve para nada. Pero es un buen resultado para ellos, no perder. Tanto lo enfrían que tienen a Nieves como puntero izquierdo y allí en la defensa tienen a Perlaza luchando conjuntamente con la delantera que es el jugador Garrido. Buen cambio de Garrido, peligro. Qué gran jugada y qué bien la defensa ecuatoriana en esta acción. Cuando el árbitro estima foul, va a sacar tarjeta, parece. Entraba Castec peligrosamente para hacer la pared cuando fue derribado. Vamos a la repetición. Garrido. Caselli. Ahí fue derribado Castec. Muy clara la falta. De otro ángulo ahora. Ahí viene Garrido. Se tercia Castec y el golpe furioso desde atrás. Peligro porque va a tomar, al parecer, vamos a la cancha ahora en directo porque Rivas ya está frente al balón. Atención que repitamos esta acción y vamos a la cancha en directo. Ahí sí. Hemos brindado en tres ángulos para usted que sintoniza Universidad Católica de Chile Televisión. Está Valenzuela. También está ubicándose ahí Rivas. A lo mejor con un tenue toque de Rivas para el jugador Valenzuela. Hay una gran brecha en el medio de la defensa. Situación de mucho riesgo, atención. Camino a España 82, Chile luchando contra Ecuador. Tomó Rivas con efecto. ¡Gol! Saludando al público. Gol chileno. Universidad Católica de Chile Televisión. 25 minutos del primer tiempo. Veamos la repetición. Rivas con el empeine del pie derecho, con gran efecto, un rincón. Ahí va Delgado, no alcanza a llegar. Gol. Se abre el marcador. Julio Martínez.
Golazo de Carlos Rivas. Golazo de Carlos Rivas abriendo la cuenta después de esa falta contra Castex. Hubo tarjeta amarilla. Nos agradaría saber, o mejor dicho, confirmar quién fue el hombre que recibió tarjeta amarilla, porque son importantes las tarjetas amarillas en estos partidos. Recordemos que Polo Carrera no juega hoy porque tuvo dos tarjetas amarillas consecutivas. Esperamos la información para saber quién es el hombre que recibió tarjeta amarilla. Chile en ventaja antes de los 15 minutos. Qué importante esta ventaja. Ventaja psicológica con el tiro libre limpio, claro, de Rivas, que terminó en la red. Muy bien. Esta es Universidad Católica de Chile Televisión, directamente desde el Estadio Nacional. Chile 1, Ecuador 0. Cruz Blanca del Consorcio Nacional de Seguros es la previsión en salud. A los 10 minutos fue el gol. El árbitro un poquito cansado. El árbitro ha tenido ya dura tarea y van solamente 10 minutos. Perlaza, atención, Quiñones metiéndose allí, quita muy bien Figueroa. Figueroa otra vez. Universidad Católica de Chile Televisión en el Estadio Nacional de Santiago. Sí. Chile gana a Ecuador por 1-0. Lo presencian ustedes a través de Canal 13 en Santiago y nuestros canales en Valparaíso y Concepción, directamente desde el Estadio Nacional de Santiago. Un balde de agua fría para la selección ecuatoriana. Este gol recién a los 10 minutos de la primera fracción. Gol de Rivas de lanzamiento libre. En lateral para Garrido. Yáñez. Con tres hombres encima, Yáñez prácticamente. Sigue luchando el Nacional. En última instancia, el jugador Páez de mucha distancia para Delgado. Y ahí, nuestros comentaristas. Pepe Navas, El Pollo y César Antonio. Estamos echando de menos a Celedón en esa toma. 1-0 Chile. Primera intervención de Osben. Caselli. Rivas. Vigorra. Rojas. Qué gran pase de Rojas. Rivas. Castec. Falló en su pase, era muy buena la intención. Cuando ha dominado ahora Nieves allí, corre el puntero, vean ustedes con qué velocidad lo hace. Alcanzó a tocarlo el defensa Garrido. Se marca el foul. Lanzamiento libre favorable al conjunto ecuatoriano. Villafuerte frente al balón para Nieves. Garrido multiplicándose allí en la defensa, otra vez Villafuerte. Nieves. Cuidado. Elías Figueroa. Al contragolpe ahora Manuel Rojas. Trataba de llevarse la pelota Moscoso por la izquierda cuando ha quitado Tenorio el puntero. Rebota el balón finalmente en el jugador ecuatoriano Perlaza. Y lateral que favorece al conjunto de Chile. Universidad Católica de Chile Televisión, desde el Estadio Nacional de Santiago. Trinitron 12 de Sony, la tecnología incomparable a un precio increíble. Si no me equivoco, hay 14 minutos ya de este primer tiempo, porque con el gol saltó hasta el reloj aquí en la cabina. Rojas. Chile está ganando por 1-0. Gol de lanzamiento libre de Rivas, exactamente a los 10 minutos. ¿Cómo trabaja el foul ahí? Cuidado con las tarjetas. Tarjeta parece que habrá. Ahí está.
Yáñez parece que era. Tarjeta para Patricio Yáñez. Cuidado, cuidado. Tarjeta para Patricio Yáñez. Muy bien aplicada, por lo demás, un golpe desde atrás que se vio claramente por parte del jugador nacional. Quiñones. Chile 1, Ecuador 0. Universidad Católica de Chile Televisión. Camino al Mundial España 82. Carlos Caselli con Garrido. Foul. Bien marcado por el árbitro. El público no se percató del silbato. Al cumplirse los 15 minutos, hay una variante. Ecuador ha salido de sus últimas posiciones y ustedes lo pueden apreciar. Ahora los volantes han ido más arriba, como se dice en el argot futbolístico, sin llegar a Osvena, sin llegar a inquietar. Pero hay una disposición de Ecuador distinta desde el momento que está en defensa. Llevando muy bien el árbitro del encuentro. Uno contra la caspa, pero a favor de Supelo, Shampoo Crisan, el anticaspa alemán más usado en el mundo. 16 minutos. Moscoso. Vigorra. Foul de Vigorra. Perdió la pelota Vigorra y clarito se vio cómo se lanzó en contra del jugador ecuatoriano que ha caído, Párraga. Buena ubicación del referí, el colombiano. Perlaza para su arquero Delgado. Páez. Brasileño naturalizado ecuatoriano. Figueroa. Chile 1, Ecuador 0. Camino al Mundial España 82. Dura la marca en contra de ese hombre que es Patricio Yáñez, que ya tiene tarjeta amarilla. Ahí está Rivas, el autor del gol. Hermoso pase. No alcanzó a llegar Caselli antes que él. Lo hizo bien ubicado atrás en la defensa Páez. Y en definitiva se lleva la pelota a Valencia. Ahí está Tenorio entrando en acción. Quiñones. Valenzuela para impulsar la pelota al fuera frente a la tribuna oficial del estadio. 80.000 almas en el Estadio Nacional de Santiago. Chile 1, Ecuador 0. Administradora de fondos de pensiones El Libertador es su previsión. Entréguele su confianza. Qué agradable ver un partido cuando los equipos salen a atacar. Entraba Rojas para recibir ese pase de Caselli desde atrás, pero quitó bien Párraga. Ahí está Tenorio luchando con Caselli. Ha luchado mucho el número 9 chileno. Villafuerte. Buena acción de Perlaza. Invalida la acción el árbitro. Indica lanzamiento libre favorable a los ecuatorianos. Perlaza con Villafuerte. Para Tenorio. Villafuerte de nuevo. Tenorio es el puntero derecho. Lo que tanto hemos criticado de otros lugares está sucediendo en ese rincón. Han caído algunas manzanas, naranjas y otras frutas de la estación. Feo, feo en una fiesta como esta. Al ataque Ecuador. Peligro. Tuvo una buena ocasión, buena intención, pero no le dio bien el jugador ecuatoriano desde mucha distancia. Con el número 7 se había adelantado Figueroa, sí, para se probar. Llama Ecuador justamente. Sí. Ecuador Figueroa.
Uruguay también tiene su Uruguay Grafinha. Nada que ver hasta el momento en la acción. Os ven prácticamente un observador más del encuentro. Uy, pierna arriba en contra del puntero derecho de nuestra selección. Garrido fue. Garrido en posición de puntero derecho. El árbitro de inmediato llama la atención al marcador Valencia. Rivas. Con mucho efecto era Carlitos Caselli el que había rematado. Se aquietó el partido después del gol de Chile y se aquietó el público también, cosa curiosa. El 1 a 0 favorece a la selección chilena sobre Ecuador, eliminatoria del Campeonato del Mundo. Estamos transmitiendo desde el Estadio Nacional. Presto Barba, la azulita desechable de Gillette. El reloj marca 21 minutos del primer tiempo. 1 a 0 para Chile. Otra vez no pudo Nieves. Y el público se regocija con ese no poder hacer del puntero izquierdo ecuatoriano frente a Garrido hasta el instante. Ese sí que Rivas. ¿Cómo se parecen Rivas y Caselli? Rivas autor del gol. Garrido. Rivas otra vez. Mucho que ver en el triunfo hasta el momento. Este afán de ataque del conjunto chileno, aun cuando haya salido el gol de lanzamiento libre. Moscoso. Ahora va Caselli por la izquierda. Corner. Rojas para el lanzamiento de esquina que favorece a nuestra selección. Figueroa se adelanta, ya logran aparecer ustedes en el área. Ahí está Rojas acomodando el balón. Qué buen golpe de cabeza por Moscoso. El árbitro está indicando ahora el saque favorable al conjunto ecuatoriano. Repetición, Rojas, Moscoso, que estaba bien ubicado, delgado por las dudas, y el balón se fue, como ustedes observaron, por segunda vez sobre el travesaño. No vimos tal foul. Toda Venezuela conjuntamente con Quiñones, el gigantón del conjunto ecuatoriano. Villafuerte puso movimiento al balón. Tenorio. Vigorra. El público resiste esta decisión. El lateral favorece al conjunto ecuatoriano. Ese es Tenorio, al habilidoso puntero derecho que se encuentra con tres defensores chilenos. Castec, Rivas, Figueroa. El reloj marca 23 minutos, primer tiempo, Chile 1, Ecuador 0. La tercera no es la segunda ni la última, es primera de todas maneras. Está comentando Julio Martínez en Universidad Católica de Chile Televisión. Sobre los 25 minutos ya, Ecuador ha salido de sus últimas posiciones, está intentando algo en ataque, eso es evidente. Ya ha provocado entonces el accionar de la línea de cuatro zagueros de Chile. Ahora, en el medio campo, como no hay volantes de contención netos, porque Rivas y Rojas no son hombres de marca, ahí es donde equilibra Ecuador, que tiene a Párraga, que tiene a Villafuerte, que juega bastante bien, y que tiene al propio Figueroa, que se adelanta bastante. Trabajando muy bien con su hábil dribbling está Castec. Foul violentísimo en contra de Castec por parte de Figueroa. Y han dado mucho a Castec hasta el momento. Rivas está en posesión del balón. Foul. Sergio. Sí. Bueno, yo quisiera decir algo a propósito del comentario de Julio Martínez, que
Caste, que está cumpliendo una función muy importante porque está deteniendo al número 7, Figueroa, que es hombre que se proyecta desde el medio campo hacia arriba. Así que está cumpliendo una doble función. Cuando ve que sube el equipo de Ecuador, él se va a la defensa. Moscoso. Gran jugada, peligro, puede venir el segundo. Se quedó, penal, penal. Un penal clarísimo, señoras y señores. Vamos a ver si lo dio el árbitro. Todavía no marca el punto blanco del penal. No lo dio, no lo dio. Moscoso, golpe de taco. Hay un hombre que se mete ahí en el punto blanco del penal. Observen ustedes. La repetición fue en cámara lenta, no en velocidad normal. Vamos a ver, atención, que aquí hay un lanzamiento de esquina. Ya tendremos tiempo para ver esta acción tan dudosa dentro del área. La primera impresión, vean ustedes, a toda velocidad. Ahí ahora sale el keeper. Solamente lo tocaron al delantero con el hombro, uno de los defensores, y después vino el arquero en busca de la pelota y cayó sobre él. De manera que el árbitro, bien ubicado, no vio el penal que muchos creímos desde la altura. Repetición de la acción. Ahí va, Yáñez. Era Yáñez el que entraba y la repetición demuestra que realmente no hubo falta. De manera que el árbitro, muy cerca de la acción, no sancionó lo que no correspondía. De cualquier forma, qué cerca estuvo el segundo gol para Chile. A Yáñez se le adelantó un tanto la pelota. Luego de ese taco magistral, entró Yáñez, se le adelantó un tanto la pelota. Y ahí fue donde se desestabilizó y cayó al encontrarse con la defensa. Partido muy interesante, sobre 26 minutos del primer tiempo, gana Chile 1-0. Desde hace 7 años, Cruz Blanca del Consorcio Nacional de Seguros se ha preocupado de la salud de todos los chilenos. Atacando Ecuador. Ha cambiado Nieves, su posición era Nieves, quien atacaba por la derecha ahora. Rojas. Muy dueño de sí mismo otra vez, Rojas, en el partido de hoy. Ahí está el buen número 10. Rivas, autor del gol. Garrido. Cuidado. Muy bien el árbitro. Esperó que cayera Garrido para dar el foul. Lanzamiento libre. Garrido parecía que se llevaba el balón, que no perdía pie. Sin embargo, se fue de bruces sobre el césped y se marcó entonces el lanzamiento libre. El hombre que está ahí con la pelota es Valenzuela. También vemos a Elías cerca de la situación. Ahí está Rojas con el número 10. Tomará Valenzuela en definitiva. Primer plano para él en Universidad Católica de Chile Televisión. Taponazo. Cierra bien la defensa ecuatoriana. Moscoso. Corner del árbitro. Lanzamiento de esquina que favorece nuevamente a la selección nacional de Chile, que gana por 1-0. Clasificándose para el Campeonato Mundial España 82. Manuel Rojas. Párraga parcialmente sigue Chile en ataque. Y podemos decir ataque porque el pase va hacia atrás, pero parcialmente. Vigorra otra vez. Chile 1, Ecuador 0. Universidad Católica de Chile Televisión. Por ahí en el centro del campo anda Quiñones. Se encontró con Valenzuela, que le picó los talones. Ahora está Tenorio con el balón. Qué gran puntero Tenorio. Atento Nieves. Lo sobró al puntero y es Garrido quien aprovecha la situación. Lateral para Chile. Garrido. Elías Figueroa, el gran deportista. Ahí está Quiñones, como ustedes observan. Estamos en los 30 minutos del primer tiempo. Y comenta Julio Martínez en Universidad Católica de Chile Televisión.
Hay un hecho muy sintomático. Mario Vein no ha intervenido hasta el momento. Qué peligroso para un arquero. No ha entrado en calor, no ha entrado en el partido. Ha sido un espectador más. Eso indica a las claras que pese a su esfuerzo después del gol, Ecuador no ha llegado. Ha logrado equilibrar en el mediocampo, pero no tiene llegada. En cambio, Chile se ha acercado repetidamente a la segunda cifra, que sería muy tranquilizadora. Trinitron 12 de Sony, con la garantía total de Cantoya. Balón fuera, indica el árbitro, y saque favorable al conjunto ecuatoriano. Chile 1, Ecuador 0. Estamos en el Estadio Nacional de Santiago de Chile. Sacado Delgado para Valencia. Y ahí está Manuel Rojas. Caste con Garrido. Yáñez. Nuevo golpe en contra del puntero, habilidoso puntero nacional. Ataca Chile. Qué buena acción. Garrido. Cuidado con ese contragolpe. Quiñones. Perseguido por Valenzuela. Un titán de la defensa. Adelanta Perlaza. Son veloces los ecuatorianos. Tenorio. Qué gran jugada de Tenorio. Dejó atrás a Vigorra. Peligro. Pero surge finalmente en muy buena forma Elías. Moscoso. Olivas. Castec, Moscoso, rotando todos los hombres del quinteto ofensivo, por así llamarlo, en el conjunto chileno. Rivas con Garrido. Por ahí hay una brecha que se está sabiendo explotar bien hasta el momento. Bien Yáñez para Garrido. Se le adelantó mucho el balón en circunstancias que le dificultaba el pase en defensa Valencia. ...32 minutos... primer tiempo, Chile 1, Ecuador 0... Universidad Católica de Chile, televisión, camino a España 82... Atentos a nuestras emisiones deportivas, que tenemos grandes sorpresas para ustedes en fechas venideras. Párraga. Quiñones. Tenorio no pudo. Rivas hizo rebotar la pelota deliberadamente en el puntero ecuatoriano y el lateral corresponde en consecuencia a este hombre que es Vigorra. Pero aquí está en cámara el grupo técnico, el señor Ortlieb, el preparador físico de la selección chilena. Tanto lo han golpeado a este hombre que no aceptó ni siquiera la mano que le tendieron. Era Rivas. Había sido Moscoso en esta ocasión, Julio, el 16, que ahora va en procura de la pelota. Han recibido golpes tanto Moscoso como Rivas y también, que decir, de Castec. Ahí está. Ahí está Moscoso de nuevo. Se va cruzando Yáñez. Qué veloz es Yáñez. Qué bien estuvo finalmente ahí la defensa Figueroa. Amigos, 34 minutos 30, primer tiempo, gana Chile a Ecuador 1-0. Contra la caspa, pero a favor de su pelo, Shampoo Crisan, el anticaspa alemán más usado en el mundo. Trabajando desde atrás, Carlos Caselli, Rojas. ¡Oh! Se escuchó el grito desde acá, amigos. El foul de Klinger fue realmente feísimo, ¿ah? ¿Eh? Un potente golpe de Klinger. Observen ustedes. Sergio. Sí, dime. Perlaza, el número 10. Gracias. Perlaza fue el foul. No era necesario realmente dar ese golpe en ese momento. Se la dio más bien en la cintura. Fue tan alta la pierna esa que fue a darle en la cintura, que hace la falta posible. Pero no hubo tarjeta. Ahí está Rojas. Delgado. No confió Delgado, solamente le dio con los puños. A
Hay saque favorable al conjunto ecuatoriano. Mucha función de equipo es lo que se necesita y es lo que está logrando la selección chilena frente a Ecuador, ganando por 1-0 exactamente a los 35 minutos 30 del primer tiempo en el Estadio Nacional. Administradora de fondos de pensiones El Libertador le da una respuesta eficiente y ágil a su futuro. Tenorio. Primera vez que Quiñones está sobrepasando a Valenzuela, pero ha resbalado y Quiñones perdió el balón. Rojas. Buen saque por el sector de Garrido, que es el hombre que se descuelga. Yáñez afortunadamente levantó la pierna, esta vez el quillotano, cuando Valencia nuevamente procuraba darle el golpe para detenerlo. Rivas, Rojas. Ataca Chile, gana por 1-0. Moscoso. Foul en contra de Moscoso, clarísimo al lado del árbitro. Deja jugar Rojas. Garrido. Rojas. No pudo Quiñones esta vez ante la presencia de Valenzuela. Se torna desordenado el juego ahora. Rivas, autor del gol de tiro libre a los 10 minutos. Ahora estamos en 37. Rivas la recibe toda. Figueroa derriba a Rivas. Y ahí va, arriba Chile, por el sector derecho. Rojitas. Ha quitado Nieves. Primera intervención individual, lujosa por parte del puntero. Peligroso contragolpe de Ecuador, son muy veloces. Figueroa tranquilo esperando a Nieves. Villafuerte. Quiñones. Tenorio está en el área. Ha caído. Se lanzó Tenorio, perdió el balón. En procura de influir al árbitro, se arrojó Tenorio. Fue bonito el contragolpe, muy veloz por parte de los ecuatorianos. Era peligroso, Sergio, porque avanzaban 4 ecuatorianos contra 3 defensas chilenos. El acto de la galería en el primer tiempo, Yáñez. Vean ustedes qué gran jugada se mandó Yáñez. La pelota casi, casi se va al arco por autogol. Vamos a ver la repetición, ojalá podamos observarla. Qué jugada se mandó a los 37 minutos de años, observen. La velocidad realmente extraordinaria. Un tercero que le sale al encuentro. Inteligentemente dejó pasar la pelota Castec. Y en última instancia, Sergio, es casi impulsó la pelota al córner, sí. Sergio, está el guardalínea del sector oriente caído, ¿eh? Está el guardalínea caído, voy a ver qué pasó. Algo ocurrió con un guardalíneas, al parecer. Estamos repitiendo la acción, un momentito, por favor. Adelante. Es el segundo guardalínea, el señor Orlando Sánchez. Parece que Orlando Sánchez está caído, ¿verdad? Efectivamente, Julio. Estamos repitiendo mientras tanto esta brillantísima jugada individual de Yáñez. Saltó Castec y en último momento, allí con el número 7 en la espalda, Figueroa impulsó la pelota al córner. Sería lamentable que el Lyman hubiera sido objeto de algún proyectil lanzado desde las galerías. Esta es una fiesta deportiva que no puede terminar para el Lyman en esta forma. En todo caso, un descanso para Sergio, todos. Sí. Luis Santibáñez, ¿cómo ha visto el partido, Lucho? Sí, Ecuador no deja jugar, está usando el resquicio, el foul reiterado, entonces nos quita el lucimiento, no deja el banal nada. ¿Está tranquilo hasta el momento? Sí, pero necesitamos más ventaja, con el 1-0 siempre se tiene angustia. Gracias, Lucho. Luis Santibáñez conversando acá a la pasadita con Canal 13. Gracias. Antonio Neme estuvo con el entrenador nacional. Cuando se va a normalizar la situación del referato, no sabemos todavía si fue un desgarro, si fue una lesión física por lanzamiento de proyectil,
De manera que otra vez se pondrá en movimiento el balón y estaremos otra vez a todo ritmo cuando faltan 5 minutos para que termine el primer tiempo. Usted sintoniza Universidad Católica de Chile Televisión desde el Estadio Nacional. Presto Barba, la azulita desechable de Gillette. Se anuló todo por una posición de adelanto. Sergio. Estamos escuchándolo. No puede haber posición de adelanto porque era habilitado por un contrario. El rechazo fue de un amarillo, de manera que está habilitado por un contrario. Sergio. Eso es lo que estaba reclamando Figueroa. Sí, yo lo estoy oyendo. Te adelante, por favor. Bueno, el problema es que le cayó una manzana, al parecer, bastante dura en la espalda al señor Sánchez, que corre por el sector oriente del Estadio Nacional. Afortunadamente ya está en pie. Un hecho bastante lamentable, sí, que los propios jugadores chilenos han ido a pedirle a ese sector del público, a esa persona que lanzó eso, que no siga haciendo ese tipo de desmanes. Desde luego. A Darwin le sirvió mucho, muchos años atrás. Pero sin embargo no es posible, amigos, que en el Estadio Nacional de Santiago de Chile caigan proyectiles sobre un señor Lyman. Recuerden ustedes que en el Estadio de Rancagua una vez cayó una botella sobre un señor Lyman, que después resultó ser el árbitro del encuentro anterior frente a Paraguay en Asunción. Yo creo que el público debe denunciar a aquellos que lanzan proyectiles sobre el campo. Faltan 3 minutos 30 para que finalice el primer tiempo. Ante 3 defensores amarillos, Caselli. Rojas recibió de Vigorra y cambió de inmediato para Patricio Yáñez. Estamos en los últimos 3 minutos del primer tiempo. Muy largo el pase. Entre Yáñez y Garrido han tenido locos allí a los defensores del sector izquierdo, tanto Páez como Valencia en la defensa del conjunto ecuatoriano. Chile 1-0. Gol de Carlos Rivas de lanzamiento libre a los 10 minutos. Moscoso. Salió el arquero. Caselli. Peligro. Gran jugada de Caselli con su hábil dribbling. Persiste el peligro, atacando Chile otra vez Caselli. Lateral. Está por finalizar el primer tiempo. Rojas. Castec. Rojas con Vigorra. Va a venir el centro. Caselli por allí. Rivas ahora. Patricio Yáñez. Sorpresivo remate de Yáñez cuando todos esperaban un centro. Saque favorable al conjunto de Ecuador. Chile 1-0. Universidad Católica de Chile, Televisión, repitiendo para ustedes esta acción individual de Caselli. Dejó en el suelo Delgado. En el otro sector lo había hecho ya en Ecuador, recuerden ustedes. Pero finalmente, cuando había eludido en Ecuador a Delgado, resbaló. Párraga. Se va adelantando Klinger. Ese fue el hombre que salvó el remate de Caselli, ¿eh? Klinger. El autor del gol contra Paraguay en Guayaquil. Importante figura este Klinger para Ecuador. Moscoso. Caselli. Rojas. Excelente estado físico de la selección de Chile, Rivas. Gran pase para Caselli. Que si sale ese gol, Caselli aplaude a Rivas luego de este brillante pase que sobraba a la defensa. Está por finalizar ya, amigos. Observen la repetición. Por finalizar ya el primer tiempo. Chile 1-0 sobre Ecuador. Eliminatorias camino al Mundial España 82. Se van a cumplir los 45 minutos. Excelente Valenzuela toda la tarde frente al delantero Quiñones.
Páez. Oh, pierna en alto por parte del jugador ecuatoriano Quiñones. La plancha le puso Quiñones, una plancha peligrosísima a Yáñez. Observen ustedes en la repetición. Descalificador lo que hizo Quiñones, la repetición lo demuestra, una falta descalificadora de Quiñones. Amigos, a la altura del tobillo del pie derecho, me dio la impresión en la repetición. La veremos, aunque nos duela, otra vez. Quiñones, que ha estado anulado, como decía recién en un comentario al pasar hace un minuto por Valenzuela, se toma el desquite de esta manera tan poco deportiva frente al puntero Yáñez. Hasta ahora se había jugado reciamente. Observen esa pierna derecha en ristre. Eso es lanza en ristre, ¿verdad? Para derribar violentamente a Yáñez y dañarlo, porque indudablemente lo dañó. Perfectamente pudo determinar la expulsión, esa falta de Quiñones. Creo que hubo amarilla, ¿no? No observamos. No observamos, Julio Martínez. Perdón, no le escuché. No, al parecer no hubo tarjetas. No, había que aquí solo cabía tarjeta. Y una, y la roja es la que cabía, ¿eh? Tal vez porque nosotros lo estamos viendo en pantalla, ¿me entienden, M? La impresión cuando uno lo ve en pantalla y de cerca es cuando puede calibrar lo que fue esa falta. Una falta realmente descalificadora de Quiñón. Afortunadamente, amigos. Ahí está, Julio, la tarjeta amarilla. Vemos y van a ver ustedes que Yáñez ya camina. Tarjeta amarilla para Quiñones. Mereció la roja. Y esto sobre la hora. Va a terminar el primer tiempo. Estamos ganando. Está ganando la selección de Chile 1-0 a Ecuador. En vivo y en directo. Moscoso. Moscoso sobró al defensa Perlaza. Y atento Delgado para controlar en lo que será una de las últimas acciones de esta primera etapa. Delgado para Quiñones. Como en las jugadas anteriores, otra vez Valenzuela. Comprendido, el árbitro le indica a los linemen que estamos en la hora y que ha terminado el primer tiempo. Amigos, ahí está el árbitro dando por finalizada la primera fracción. Y continúen con nosotros. Tenemos comentarios y novedades y repeticiones de las principales jugadas. Vamos a algunos anuncios comerciales y retornamos con esta emisión deportiva. Se persignó Castec y movieron los centrales del conjunto de Ecuador. El foul de Rojas en la primera intervención. Se queja bastante ahí en poder Villafuerte. Peligro para Chile. Aplauso para Osben en lo que es su primera intervención directa. Carlos Caselli, perseguido por Quiñones. Resultó demasiado largo ese pase que pretendía encontrar la ubicación de Moscoso. Valencia. Sacando a Páez de atrás. Barraca. Figueroa. Chile 1, Ecuador 0 en el Estadio Nacional de Santiago. Eliminatorias para el Campeonato Mundial España 82. El natural favorece al conjunto ecuatoriano. Perlaza. Quiñones. Lo sobró y le quitó limpiamente del suelo Valenzuela. Perlaza. No pudo Moscoso.
no se ha dado el juego para el puntero izquierdo en esta ocasión. Kastek, muy bien para Casel. Rojas con Casel. Atención, Kastek. Kastek. Moscoso. Caselli. Una pierna en alto sobre Caselli por parte de Klinger. Le robó por centímetros el balón. Ahí va la repetición. Kastek. Perdió la pelota allí Delgado. Pero atención que viene el córner otra vez. Vamos a la acción directa luego de esta repetición. Vean ustedes el entusiasmo de hoy, la serpentina. Rojas para el córner. Chile 1-0. Como una tromba entraron ahí, tanto Caselli como Kastek. Atención con ese hombre, el número 12, Nieves. Peligro, Rivas surgió finalmente. Qué mal, cuidado, Quiñones. Y Valenzuela en último momento para impulsar la pelota afuera. El momento de zozobra para el seleccionado nacional chileno en todo el partido, exactamente a los 3 minutos y 50 segundos de esta segunda fracción. Ahí la repetición. Y ahí está Valenzuela para el córner, para impulsar la pelota afuera. El lateral para Ecuador. Tenorio. Nuevo lateral para Ecuador. Uno a cero. Chile sobre Ecuador. Figueroa. El otro Figueroa no pudo. Envalentonado Ecuador en estos instantes. Bien Páez. Nieves. Garrido. Ha sacado Garrido parcialmente y el otro número 12, Nieves. Villafuerte y córner. Estamos en los 5 minutos, amigos, de esta segunda fracción. Chile 1-0 y al ataque Ecuador. Ha venido Tenorio para el córner desde la izquierda con la pierna derecha, como observan. ¿Os ven? Universidad Católica de Chile, televisión en el Estadio Nacional. Segundo tiempo, Chile 1, Ecuador 0. La tercera llega primero a todo Chile. 6 minutos. Yáñez. Foul. Foul de Villafuerte en contra de Yáñez. Un foul más. La repetición. Ahí va Yáñez. Villafuerte se cruza con él y le pica en el talón derecho. El equipo ecuatoriano en general ha lucido una brusquedad que no le habíamos advertido en los partidos anteriores. Ni siquiera en Guayaquil el equipo ecuatoriano incurrió en esta repetición de falta que ha hecho acá en Santiago para evitar desde luego que Chile aumente su ventaja. Valencia da la espalda en esa barrera de tres. El árbitro les ruega que se retrasen. Villafuerte. Y el jugador Párraga. Rivas para el lanzamiento libre. Rivas.
tiro iba para Moscoso, no pudo. Y sacó finalmente atrás, bien ubicado Klinger. El tiro libre lo va a cobrar en estos instantes Perlaza. Retrasa para Páez. Tenorion procura el balón luchando con Manuel Rojas. Limpiamente ha quitado a Rojas y al ataque Chile. Moscoso. Foul. De Quiñones otra vez no se notó. Villafuerte, peligro. Figueroa. Osbet. Ocho minutos del segundo tiempo. Chile 1, Ecuador 0 en el Estadio Nacional. Cruz Blanca del Consorcio Nacional de Seguros es la previsión en salud. Yáñez. No hubo ninguna infracción en contra de Yáñez. Lateral para el conjunto ecuatoriano. Pierna en alto de Caselli, marcó el árbitro. Sacará Klinger. Atento Páez también. Para Klinger. Bien, Venezuela. Corre Moscoso. Párraga. Nieves, que ha cambiado de ubicación parcialmente. Aplauso para Elías. Ahí está Elías otra vez. Se notó foul de Nieves. Manuel Rojas frente a Tenorio. Gran pase para Caselli, quitó muy bien en la defensa Klinger. Villafuerte. Valencia. Ese es Quiñones. 1-0 Chile, segundo tiempo. Figueroa. Jugando mejor Ecuador que en el primer tiempo. Pierde Nieves. Recupera Páez. Mucho trabajo para la defensa chilena, Elías Figueroa. Vigorra con Rojas. Moscoso. ¿Cómo estarán vibrando los amigos de Ecuador viendo la televisión y cómo vibrarán los paraguayos? Rivas. Moscoso. Chile 1-0, deja atrás a Párraga. No pudo con Caselli, quitó muy bien atrás Figueroa. Universidad Católica de Chile Televisión. Chile 1, Ecuador 0. Trinitron 12 de Sony, en color y precio incomparable. Y estamos ya en los 11 minutos de la segunda fracción. Partido muy distinto al primer tiempo, don Julio. Sí, porque Ecuador está arriesgando ahora lo que tiene que hacer. El empate incluso no le sirve. Entonces Ecuador está arriesgando más. Villafuerte es el que da la clave. Es un volante que ahora se ha ido en posición abiertamente ofensiva. Párraga está apoyando más. Y eso es lo que tiene que aprovechar Chile para el contragolpe. Pero la dupla Caselli-Castex no ha funcionado hasta ahora. Como dupla, a eso me refiero. Yáñez ahora por el sector izquierdo, como ustedes observan. Con tres hombres encima. Ha caído Yáñez. El árbitro muy cerca de la acción. Y Tapáez. Garrido. Al ataque Ecuador. No le sirve otra cosa que no sea el triunfo a Ecuador para su pretensión. Figueroa la ha quitado a Quiñones. El árbitro debe haber marcado una falta de respeto ahí, señor Quijino, ¿eh? De Quiñones sobre Figueroa. Parece que no hubo golpe.
Rivas, autor del gol, 1-0. Caselli. Se le fue la pelota a Caselli. Perseguido por Klinger. Atención con los partidos pendientes del apoyo a gol. El partido número 11, Cobresal, Talagante. Y el partido 13, Independiente, Rosario Central. Como ya se informó, terminaron empatados, para que usted los anote. Este es el partido 1, Chile está ganando a Ecuador por 1-0. Y estamos en el segundo tiempo, exactamente en los 13 minutos. Contra la caspa, pero a favor de su pelo, Shampoo Crisan, el anticaspa alemán más usado en el mundo. Ha sacado Figueroa para Páez. Moscoso. Rojas. Se mete Kastek. Lo empujaron a Kastek dentro del área. Y ha caído mal porque chocó con el goalkeeper. Ha tenido varios problemas el árbitro con esta clase de jugadas. Kastek. Vamos a la repetición. Escucharon ustedes, tres penales se ha comido, le dijo al árbitro Lucho Santibáñez. No creemos que sea para tanto. Hay un lanzamiento de esquina por de pronto favorable al seleccionado chileno y Rojas está frente al balón. Ha quitado bien Parran al capitán, lateral otra vez para Chile. Manuel Rojas. Sandrino Kastek. Lateral para Chile. Y nuevamente Rojas. Rivas le dice un momentito, quiero hacerlo yo. Caselli. Moscoso. Por ahí anda Yáñez. Y lateral cedido por Klinger. Universidad Católica de Chile Televisión. 1-0 para Chile, clasificándose para el Campeonato Mundial de España 82. Yáñez. Yáñez. Qué brillante jugada individual para Moscoso. Se le fue. Moscoso debió sentar quizás hacia atrás, no le fue posible. No ha podido repetir Sergio Silva Moscoso los grandes partidos que hizo en Guayaquil y especialmente en Asunción. Fue la mejor figura del equipo chileno, ¿eh? No ha podido, no ha podido penetrar, no ha podido desbordar con la zurda que tiene, que es una zurda privilegiada. Además que lo ha marcado bien. Inclusive contra Perú, Julio, en este estadio fue una gran figura Moscoso. Nieves. Villafuerte. Cuidado con Quiñones. Valenzuela. Áspero duelo entre Valenzuela y Quiñones esta tarde. Todo esto, reloj marca 16 minutos 50 segundos tiempo y Chile mantiene su ventaja de 1-0. Gol de Rivas de tiro libre a los 10 minutos del primer tiempo. Administradora de fondos de pensiones El Libertador ha nacido con la experiencia de más de un siglo. Atacaba Villafuerte, como ustedes observaron, se iba por la punta izquierda. Y el córner lo ha cedido la selección chilena por mediación de Rivas. Atención. Ecuador apresurando su tranco. Lo sirvió Tenorio. Peligro. Quiñones. Tenorio. Klinger ahora. El jugador Perlaza tuvo en su pie derecho el empate. Afortunadamente para nuestra selección, el tiro lo pifió cuando tenía una gran ocasión el ecuatoriano. Observen ustedes la repetición. El golpe de cabeza hacia atrás por Quiñones, el centro de Tenorio,
El rebote en la defensa y ahí que entra Perlaza. Y este aquí que es Ecuador jugando de igual a igual con Chile en su propio campo en el Estadio Nacional con 80.000 almas. Mucho nervio en este encuentro. Cerca de 18 minutos. Páez. Liga fuerte, gran figura. Tenorio, se repite la acción anterior al parecer. Liga fuerte. Figueroa. Con clase y con gran tranquilidad ha sacado Figueroa para Rivas. Ataca Chile. Pase largo para Yáñez. Como grita el estadio. Yáñez. Peligro. Castec. Delgado. El jugador de la Universidad de Chile, Castec, con el golpe ese de derecha. Luego de la gran jugada por parte de Patricio Yáñez, observen la repetición. Ahí va Yáñez en procura del balón. Se ve solo en pantalla. Se la juega Delgado, la pierde. Entra Castec. Le pega con el borde exterior del pie. Cuando, amigos, perdónenme, en esas circunstancias, con un puntazo... No, es que era un remate para la pierna izquierda. La pelota venía para la zurda y Castec le dio con la derecha. Entonces el tiro no tuvo la potencia necesaria para batir a Delgado, que estaba fuera de foco, y alcanzó a recuperarse el arquero. Toma Rojas. Se perdió una gran ocasión, Chile. Estamos ahora en 20 minutos, segundo tiempo. Chile gana por 1-0. Nuevo Borra Mate de Paper Mate, el único bolígrafo que le permite borrar los errores. No alcanzó a llegar arriba. Mucho nervio, el público respondiendo bien ahora. Minutos exactos, segundo tiempo, Chile 1-0, gol de Rivas de tiro libre a los 10 minutos de la primera fracción. Camino a España 82, Universidad Católica de Chile Televisión. Ha salido ese balón indudablemente. Reclama el público, toma Tenorio. Quiñones va a rematar. Rebotó el balón finalmente en el día Figueroa. Escondió muy bien la pelota Quiñones y si no el remate dejó pasar al defensa. Remató, pero Figueroa impulsó la pelota al córner. Ha llegado más Ecuador en el segundo tiempo que su rival, la selección de Chile. Klinger para impulsar con la cabeza por sobre la defensa extrema. Un 1-0 que mantiene en ascuas al Estadio Nacional de Chile entera. Osten. Público reclama, quiere más goles de Chile, desde luego. Costoso para Caselli. Ahí surgía Yáñez en situación muy peligrosa cuando en último momento aprovecha para quitar con el número 21 el jugador Valencia. No. Por ahí anda Nieves. Quiñones con Nieves. Frente a El Garrido. Buen partido hecho Ecuador, sin duda, como visitante. Muy bien Garrido. Rivas. Gran saque de Rojas. Y buena jugada de contención por parte del jugador Paz, el brasileño, el ecuatoriano. Rivas para Rojas. Ataca Chile, Universidad Católica de Chile Televisión, transmitiendo desde el Estadio Nacional. El
hombre que está caído con el número 14 en la espalda. Es Párraga. El rubio, capitán del conjunto ecuatoriano. Está tendido. Ahí va la camilla. Y habrá tiro libre favorable a Chile. Estamos, amigos, exactamente en 23 minutos desde que se iniciara esta segunda fracción. La tercera vende más porque se vende más. Ahí está Manuel Rojas para el tiro libre. Moscoso con ambas manos, como ustedes observaron. No ha sido nada de feliz la intervención de Moscoso esta tarde aquí en el pasto del Estadio Nacional. Páez. Gran tensión nerviosa, sin duda, en todos los hombres. Moscoso, gran pase. Yáñez. Gran acción del arquero. Salió muy a tiempo luego de ese gran pase de Moscoso. Excelente el pase de Moscoso para la remetida de Páez. Observen. Se descuelga el jugador chileno. Y el arquero, que se juega entero. Y se arroja precisamente por el lugar donde iba nuestro Yáñez. Tiro libre para Ecuador. Nervios, muchos nervios. 25 minutos, segundo tiempo. Gana Chile 1-0. Poco este marcador, 1-0. Frente a Ecuador en el Estadio Nacional. Páez. Vigorra hacia Moscoso. Buena jugada de Moscoso. Muy bien. Rojas. Castec con Rojas. Otra vez Páez. Valencia. Un respiro para la defensa chilena. Amigos, 25 minutos 30 y el público gritando a todo pulmón el CHI aquí en el Estadio Nacional. Chile 1, Ecuador 0. Desde hace 7 años, Cruz Blanca del Consorcio Nacional de Seguros se ha preocupado de la salud de todos los chilenos. Lo mejor del segundo tiempo, el público nacional. Ahí va Tenorio. Dejó atrás a Moscoso y se enfrenta con Vigorra. Gran puntero. Le cerró el paso finalmente ahí Valenzuela. Corner. Lanzamiento de esquina para Ecuador. La Nieves para el córner. Peligro para Chile otra vez. Bien Moscoso en la defensa. Caselli frente a Párraga. Se encuentra con Páez. Sergio, va a ingresar en Chile Rodolfo Dubó y va a salir Sandrino Castec. Escucharon la voz de Antonio Neme. Saldrá Castec. Entrará Dubó. El técnico se parece ya conformarse con el 1-0. Sale uno de los delanteros, va a entrar un hombre del medio campo. Párraga el capitán. Gran labor de Ecuador, Klinger. Nos acercamos a la media hora del segundo tiempo. Todavía Klinger con el balón. Tenorio, Nieves, los dos punteros junto a Caso. Figueroa. Estaba bien Vigorra de media vuelta. Pase de Moscoso para Caselli. Este con Moscoso. Hunden los nervios en la escuadra nacional. Villafuerte. Gran figura del segundo tiempo. Párraga. Atacando Perlaza. Villafuerte.
No pudo Quiñones cuando quitó bien Rojas para Vigorra. Ahí va Yáñez. Linger. Manuel Rojas. Lanzamiento libre para Chile. Cuando se va a producir ya el cambio en el seleccionado chileno. 28 minutos 30, estamos en el Estadio Nacional, Universidad Católica de Chile, Televisión. Trinitron 12 de Sony, la tecnología incomparable a un precio increíble. Ataca Chile, Manuel Rojas. Moscoso, Vigorra. Patricio Yáñez frente a él, Klinger. Puede ser con ese dribbling que tiene, vamos a ver. Patricio Yáñez, tres hombres frente a él. Manuel Rojas. Vigorra. Caselli. Caselli todavía. Va a rematar. Delgado. No pudo Rivas, se quitó Klinger. No se dio por perdido en esa pelota Carlos Caselli. Buen arquero Delgado, ¿eh? Ya lo había demostrado en los partidos anteriores. Recordemos que fue gran figura contra Paraguay. En Guayaquil. Ahí está la repetición. Caselli insiste frente a Klinger y remata ya muy lejos con la izquierda cuando Delgado confirmó su gran calidad. Ataca Chile. Vigorra. Moscoso con Rojas. Público espera el segundo gol. Toma la pelota. Moscoso. Pato Yáñez. Se quitó bien Villafuerte, qué gran jugador el número 22 ecuatoriano. Carlos Caselli. Caselli. Castec. Moscoso. Con un gol más sería linda la fiesta aquí en este estadio y en todo el país. Pelota afuera, indica el Laima. Y el reloj sigue su marcha. 30 minutos y 30 segundos del segundo tiempo. Chile 1, Ecuador 0. Gol de tiro libre de Rivas a los 10 minutos de la primera fracción. Contra la caspa, pero a favor de su pelo. Shampoo Crisan, el anticaspa alemán más usado en el mundo. Está listo Dubo para entrar, lo que indica que Chile va a tener volante de contención. Se estaba jugando con Rivas y Rojas, que lo han hecho bastante bien. Si lo que no ha caminado en Chile es el ataque. La dupla Caselli y Castex y Moscoso no han caminado como se esperaba y de ahí el 1-0. Amén de que Ecuador ha sido gran sorpresa para el público chileno, no para quienes ya lo habíamos visto en Guayaquil. Comienza entonces la entrada de Rodolfo Dubó. Saldrá Castex, un hombre que trabajó mucho en este partido. No le costó mucho al público el cambio. ¿Quién le dice a usted que a lo mejor con menos delanteros marcha mejor la cosa? Lateral para Ecuador. Perlaza para ese lateral. Pierde Quiñones. Recupera Klinger, muy adelantado al defensa. Yáñez, foul. Foul violento de Páez, el brasileño ecuatoriano. Claro, la misión de Páez es no dejar escapar a ese hombre que llevaba la pelota. A nosotros no nos gusta, pero para él estuvo muy bien esa actuación. Rojas con Yáñez. Sandrino, Sandrino grita la barra para saludar a Caste que se fue. Toma Rojas. Moscoso. Se cierra bien la defensa ecuatoriana. Yáñez. Tercia Garrido. Moscoso. Vigorra. Figueroa del Ecuador. De Ecuador. Perlaza. Vean dónde anda Quiñones. Se le escapó el balón.
lateral para Chile. Y el reloj marca 33 minutos del segundo tiempo. Chile 1, Ecuador 0. Consolide su futuro. Afíliese a Administradora de Fondos de Pensiones El Libertador. Garrido. No tuvo las ocasiones del primer tiempo Garrido para descolgarse como un delantero más. Delgado. Villafuerte. Figueroa. Klinger. Lo largo de Páez. Peligro con Nieves. Valenzuela fue quien prefirió entregar para su arquero Sven. Chile 1, Ecuador 0. Camino al Mundial España 82. Universidad Católica de Chile Televisión. Quedan, amigos, 10 minutos 15 segundos para que termine el partido. Ataca Chile. Yáñez. Rivas. Se lanzó Rivas. Se arrojó al suelo Rivas. Y pierde una nueva ocasión la selección chilena. 10 minutos para que termine el encuentro. Gana Chile, me atrevería a decir, angustiosamente por 1-0 frente a Ecuador. ¿Dónde ha visto, Julio, el mayor problema de esta selección? Que cuando vimos entrar el equipo, dijimos, aquí hay 2 o 3 goles por lo menos. Sí, la ventaja de Chile de hacer un gol a los 10 minutos no fue aprovechada. Se esperaba que eso, anímicamente, psicológicamente, abriría las puertas a un triunfo cómodo. Pero el ataque no ha sabido concretar. Un ataque con 4 delanteros netos y 2 volantes de apoyo que han jugado bien, como el primer tiempo de Rivas y Rojas en general. Un equipo sin gol hasta el momento. Bien, Figueroa ante la presencia del jugador Villafuerte, que se había adelantado como un delantero más en el equipo ecuatoriano, como lo ha hecho por lo demás en todo el segundo tiempo. Ha sorprendido Ecuador. Rojas. Yáñez. Caselli. Brillante arquero Delgado. Córner. Qué gran salida del arquero cuando Chile estuvo a punto de concretar el segundo gol, esta gran jugada entre Yáñez y el jugador Caselli. Observen ustedes, sale Delgado. Excelente. Se mató con la derecha, igual que Castex en la jugada anterior. Córner, Rojas, Figueroa. Ahí está Yáñez otra vez retomando su puesto. Ojo, ahora recibió un golpe en la cabeza Yáñez. Lo pisó, le pisó la cabeza. El número 21 Valencia al puntero derecho. No lo vio online. Sergio. Ahí está tendido Yáñez, diga por favor. Y Santibáñez nuevamente va a increpar al guardalíneas. Guardalíneas, por lo visto, no observó la situación cuando fue pisado en la cabeza por el jugador Valencia, nuestro delantero. Ahí va Valencia. Ustedes ven la escena. Mucha gente dentro del campo. Pie lo echó hacia atrás el jugador Valencia una vez que había dominado al puntero y le pisó la cara. Como consecuencia de esa acción piden camilla ahora para que sea retirado Patricio Yáñez. Le dio con el botín en la cabeza, no podemos, no queremos calificar intenciones, pero el botinazo en la cabeza se lo dio. Después de llevarse la pelota y cuando Yáñez se lanzó a tierra para impedir el rechazo, recibió ese balonazo en la cabeza, el guardalínea permaneció impávido.
Vengo a saludar a un amigo. Por favor, allá el señor. Allá el señor, ve allá. Allá. Están haciendo esfuerzos los directivos y también el árbitro y Lyman y también la Fuerza Armada para que se retiren los curiosos. Porque, bueno, debe ser trasladado Yáñez. Es una lesión de cuidado, sin duda. Ahí va, en camilla. Vemos cuando tengamos tiempo la repetición de esa acción. Segundos atrás cuando se suspendió esto. Cuando el jugador Valencia, el número 21, pisó a Patricio Yáñez. Para mí, que dejó deliberadamente el pie hacia atrás. Sergio. Adelante. Y comienza a precalentar el número 5 de la selección chilena, Herrera, Herrera de Naval. El otro puntero derecho de la selección que estuvo lesionado ahí, Yáñez, se lo llevan en camilla. Lástima. Ojalá que se recupere pronto. Una gran figura de estas eliminatorias, Patricio Yáñez. Un gran valor en todo sentido. Esto se detuvo cuando el reloj marcaba 38 minutos. Faltaban 7. Ahí está el jugador Herrera, el Jurel Herrera, como le llaman. Puede ser una gran ocasión para este hombre que es muy habilidoso. El puntero diestro va a reemplazar a Yáñez, que recién había retomado su puesto de esa línea frente a la tribuna oficial del estadio. Había estado jugando en los últimos minutos por el centro o bien por la izquierda. Recuerden ustedes la jugada conjuntamente con Caselli, que casi terminó en gol, a no mediar la intervención del arquero. Ahí está la repetición, vamos a ver en qué momento vamos a retomar. Ahí pierde la pelota. No alcanzamos a ver, desafortunadamente. Bueno, estamos otra vez en directo. Va a entrar Herrera entonces para suplir al jugador Patricio Yáñez. Salen los curiosos del campo y ahí tenemos a Herrera. Ahí va Yáñez, la va a perder. Le quitaba limpiamente el hombre. Lo que no vimos fue lo que queríamos ver, lógicamente, porque la pelota ya no estaba y el camarógrafo, con toda lógica televisiva, seguía el balón. Se anunció el cambio, el público recibe con calurosos aplausos a Herrera. Digamos que quedan 7 minutos, poco más o menos. Ahí está Delgado. Y Chile camina al Mundial España 82 y gana por 1-0. Nuevo Borramate de Papermate, el único bolígrafo que le permite borrar los errores. Ahí anda Quiñones disputando el balón, tiene tarjeta amarilla Quiñones. Moscoso para Rivas. Peligro, ahí entra Herrera. ¡Carlos Caselli! ¡Qué gran jugada de Herrera! Entró Carlos Caselli, el hombre gol de la selección chilena. ¡Y gol! Chile, camino a España 82. Universidad Católica de Chile Televisión. Repite para usted la acción. Ahí está Herrera. Primer contacto con la pelota. Viene el centro, pierde Delgado, Caselli. Caselli empujó la pelota con el muslo izquierdo hasta el fondo del arco. Chile, Chile, camino a España 82. Aroma a azafrán, señoras y señores. A clavel, exactamente a los 41 minutos 50 desde que se iniciara la segunda fracción, pero hay descuento. Qué afortunada intervención de Herrera. Ahora sí la euforia. El público estaba frío, el público tenía temor de que en cualquier momento Ecuador pudiera salir con un desaguisado. Entró Herrera por el infortunado Yáñez y en la primera intervención del gol. ¡Qué excelente maniobra de Herrera! El centro rasante para la entrada de Caselli, que se había perdido en varias ocasiones. Y ahora acertó, justo en la agonía, cuando se tornaba más angustioso el 1-0. Ahora sí se respira tranquilo. Ahora viene la alegría, ahora viene la euforia. Chile, se escucha en el estadio. Universidad Católica de Chile Televisión, camino al Mundial España 82. Había salido Yáñez recién. Había entrado Herrera, el Jurel Herrera. Tomó la pelota por primera vez en el partido, se descolgó por la derecha, ahí lo ven ustedes. Ahí viene el pase, de Moscoso. Ahora entra finalmente arriba.
Ahora entra en contacto con la pelota Herrera, la perdía Delgado en una de sus pocas intervenciones fallidas y entraba Caselli para con el muslo izquierdo hacer llegar la pelota al fondo del arco y se me ocurre clasificar definitivamente ya a Chile en un campeonato mundial más. España 82. Alegría en el Estadio Nacional y se me ocurre en todo Chile. Hay jolgorio con este triunfo frente a los ecuatorianos. Foul. Tarjeta amarilla. Tarjeta amarilla para Herrera. No lleva más de un minuto y medio, dos minutos Herrera y ya es figura importantísima. El centro y tarjetita amarilla para él. Foul fue en contra del jugador Villafuerte, gran figura del encuentro. Está por finalizar el partido, señoras y señores. Chile gana a Ecuador 2-0. Y esta emoción llega a ustedes a través de Universidad Católica de Chile Televisión. Vibra el estadio, Párraga. Tenorio para Nieves. Grandes punteros los dos ecuatorianos. Nieves le ha quitado al jugador Vigorra. Empujón, indica el árbitro, y tiro libre favorable a Chile. Garrido. Chile 2, Ecuador 0. Tal como lo oyen, Chile 2, Ecuador 0 en el Estadio Nacional. Chile clasificándose para el Campeonato Mundial España 82. Tarjeta amarilla para el jugador Klinger por detener la pelota con la mano. Más bien por el reclamo posterior, ¿eh? Rivas. Caselli. Caselli. El cañonazo de Rivas. Va a terminar el encuentro. Gana Chile por 2-0. Antorchas en el Estadio Nacional. Tarjeta roja para el número 21 Valencia. Ha golpeado a un hombre de Chile. Le dio un golpe a un jugador chileno, el ecuatoriano. Esta vez lo advirtió el guardalínea, levantó su bandera señalándole que hubo un golpe sin pelota, Julio, de Valencia en contra de Herrera, que ha sido determinante. Oscar Herrera ha estado en la cancha y qué determinante ha sido Herrera. Con lo poco que ha estado Herrera, ha sido la gran Sergio figura los últimos minutos. Díganme, por favor, Antonio, diga nomás. Si estamos con junto al árbitro. Por favor, por favor. Ay, ay. Hemos escuchado al árbitro diciéndole por favor a nuestro cronista, que está muy entusiasmado. El joven cronista Antonio Neme estaba precisamente en el lugar donde estaba la acción. Amigos, está por finalizar un encuentro más de fútbol internacional en el Estadio Nacional de Santiago de Chile. 80.000 personas han vibrado con dos goles conseguidos por los nacionales frente a la visita de Ecuador, que se ha agrandado esta tarde. Chile 2, Ecuador 0, y Chile se está clasificando para el Campeonato Mundial España 82. Herrera, se incorporó Herrera. Tuvo bien expulsado Valencia, el mismo hombre que había dado el golpe anterior a Patricio Llanes. Ahí lo tenemos. Está dando explicaciones seguramente el señor Hover, que se ve muy tranquilo, como siempre lo ha estado en estas eliminatorias. Va a terminar el encuentro. Hace 47 minutos que comenzó este segundo tiempo. Últimas acciones, va a tomar Rivas un tiro libre. Vamos a ver qué sucede. Herrera muy hacia atrás. Rubén. Garrido. Rivas. Herrera. Para Rivas. Ahí está Herrera otra vez. Le persigue Nieves, que muy veloz. Hubo foul, pero continuó la acción Herrera. Muy ganoso el puntero derecho. Iba luchando Moscoso. Ganó Moscoso ese balón, perseguido por Tenorio. Va a terminar el encuentro. ¿Cómo vibra el estadio, señoras y señores? Pide la pelota el árbitro. Terminó. Sergio. España 82. Chile 2. Ecuador 0. Bueno, estamos en España, que es lo importante.
¿Qué siente en estos momentos, Lucho? Lo ya, terminó todo ya, felizmente. Antonio, Antonio, aquí tengo a Carlos Rivas. Sí, perfecto. Aquí tengo a Carlos Rivas. Eso lo vemos después con calma, ahora no, no es el momento de declarar nada. Lucho. Amigos, imagínense ustedes la algarabía y el ruido ensordecedor en esta olla de cemento del Estadio Nacional. Aquí donde ha habido tantos espectáculos realmente grandes, yo creo que uno de los pocos como este. Pedro Pavlovich, a ver si me escucha. Bueno, gracias Sergio Silva. Yo quiero acercarme al técnico del señor Hover, al señor Hover que lo tengo acá. Voy a conversar con el señor Hover. Doctor Eduardo, podemos conversar. Bueno, sé que es un momento difícil para el técnico. Va a comentar Julio Martínez desde lo alto, que está observando todo lo que sucede en el campo. Julio, por favor. Bueno, más que comentar, apoyar la descripción. La descripción de lo que usted está viendo. Se desató la alegría, se desató la euforia con el segundo gol de Caselli, que hacía tanta falta. El público estaba todavía con una espina dentro, porque Ecuador de pronto atacaba. El Ecuador fue más rival de lo que se creía. Se desestimó mucho a Ecuador, que eran malos, que eran mediocres. Y ocurre que no es un equipo malo ni mediocre. Tiene figuras interesantes. Lamentablemente empañó esa actuación con una brusquedad reiterada. Ni en Guayaquil ni en Asunción el equipo ecuatoriano recurrió a la brusquedad como hoy, tal vez porque se jugaba su chance. Hoy se jugaba su opción. Se ha ido hasta el círculo central Ecuador, se despidió del público. Y ahora Chile, con su estilo de dirigirse a los diferentes sectores del campo para agradecer al público. Sí, en una vuelta, parece que vuelta olímpica. Ahí va. El primero en acercarse a las galerías y en forma individual fue Carlos Rivas. Chile clasificaba para el Mundial, España 82. Universidad Católica de Chile Televisión ha tenido el placer de brindar todos los partidos de esta clasificación de nuestra selección. Amigos, ahí vienen estos instantes la selección chilena dando la vuelta olímpica con Elías Figueroa a la cabeza, un hombre realmente extraordinario que debe, una vez finalizado este homenaje al público chileno, acercarse hasta el aeropuerto para retirarse. Un triunfador, Elías Figueroa, conjuntamente con los demás muchachos de la selección, dan la vuelta olímpica. Un espectáculo realmente emotivo. Chile clasificado para el Mundial España 82. Y estas imágenes llegan a ustedes a través de las cámaras instaladas en todos los sectores del estadio por Universidad Católica de Chile Televisión. Hubo intercambio de camisetas y vemos a Carlos Caselli. Carlos, bueno, felicitaciones. El segundo gol muy importante, lo felicito, Carlos. ¿A quién le cambió la camiseta? Me la pidió el capitán de ella. Cuéntenos su gol, Carlito. Un centro rasante el Jurén, me la adelanté al lateral y le di izquierda al arco. Felicitaciones. Ahí estaba, Carlos Caselli. Sí, así es. Ahí estaba en el campo luego de este pase de Moscoso. Para Rivas, Rivas con el jugador Herrera. Centro de Herrera, perdió Delgado y entró Caselli. Gol, segundo gol de la selección chilena. Ahí da vuelta el seleccionado nacional, termina su periplo y se va de inmediato a los camarines, pero sin embargo ha sido reclamado desde el sector donde está ubicada la gran barra de la Universidad de Chile. Una de las barras que influyeron para que esta fuera toda una fiesta en las galerías. Vean ustedes cómo los jugadores agradecidos se acercan a ese sector donde hay banderas de Universidad de Chile, de Colo-Colo, de Universidad Católica. Todos los clubes están representados. Hoy jugaba el club grande, la selección chilena. No se muevan, amigos, porque luego tendremos los comentarios y la ronda que corresponde de impresiones. Pedro Pavlovich está luchando por allí del campo para conseguir nuevas figuras. Bueno, aquí tengo dos personas. Carlos Rivas, por favor. Carlos Rivas, autor del primer gol. Y Vladimir Vigorra, hombre importante en la defensa. Vladimir, felicitaciones por el trabajo realizado. Bueno, muchas gracias por tus palabras. Creo que este triunfo se lo merece toda la gente que está atrás de los televisores, la gente que nos siguió por todo Chile, por la televisión y por este público que nos apoyó desde el primer momento. Muchas gracias. Bueno, y el autor del primer gol, hombre importante. Ahí está escuchando el CHI, Cali. Bueno, es algo muy lindo. Y la verdad, yo estaba en deuda con el público, con el pueblo, porque la gente colocó el pueblo. Porque había perdido un paso a una Copa Libertadores. Y gracias a Dios
pagué la deuda, contribuyendo con un granito de arena que fue el gol para el Paso España. Por eso fui a la Arra Colo Colo a brindárselo, porque yo lo hice sufrir una decepción. Pero ahora yo creo que estamos pagados. Por eso estoy muy feliz. Felicitaciones, Carlos, y ahora a pensar en Madrid, en Barcelona o donde sea. No, ahora yo creo que no duermo en dos semanas porque esto es muy lindo. Es un trabajo de muchos años, con mucho sacrificio. Y viva Chile, gracias a Dios. Una opinión suya de Luis Santibáñez. Sensacional. A mí en lo personal me ha ayudado mucho en muchos aspectos. Estoy agradecido por una persona que me ha sabido guiar. Y muchos técnicos han influido en mi carrera. Pero él se la jugó, no solo por mí, sino por todos mis compañeros. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahí estaba Carlos Rivas, autor del primer gol. Y nosotros vamos con Sergio Silva. Muy bien, muchas gracias. Amigos, ensordecedor el ruido, gran alegría. Queda mucho en esta fiesta televisiva de Universidad Católica de Chile Televisión. Vamos a los comerciales. Agradecemos de paso a quienes confiaron en nosotros y en esta selección y apoyaron estas emisiones. Vamos a comerciales y retornamos para encontrarnos con esos muchachos luego en los...